Al canal de Audio Invita, yo soy Ainania y con este vídeo empiezo una serie de vídeos de motivación. Tenía muchas ganas de hacer videoblogs y creo que este va a ser un inicio para que os dé toda la energía que yo he necesitado para hacer algunos cambios en mi vida y espero contagiaros. Os voy a explicar 5 frases que antes me parecían una chorrada, pero que me han ayudado a realizar este cambio y a saltar dentro de la piscina y a aprender a nadar entre los peces. La primera, hagas lo que hagas que te haga feliz. Si no eres feliz totalmente, las 24 horas, al 100% en tu trabajo o en lo que tú estás haciendo o incluso en lo que estás estudiando, esto es una señal de que algo no va bien. Y para un momento y piensa qué es lo que no va bien. Así que, de verdad, hay que ser feliz siempre y lo digo porque antes lo que yo hacía, yo soy bióloga y también profesora, el trabajo de antes ya me hacía feliz, pero ahora lo soy mucho más. Así que te animo a que busques dentro de tu corazón qué es lo que te hace 100% o no, 200% feliz y que vayas a por ello. Es verdad que puede que no sea relacionado con tus estudios, pero todos estos estudios han creado la persona que tú eres, así que de hecho siempre puedes volver a hacer alguna cosa relacionada con estos estudios o no. Segundo, como más grande es el miedo, más potencial tiene la acción. Es normal que tengas dudas, que tengas miedos, que tus pensamientos te limiten, bueno, o encontrar piedras en el camino y limitaciones por todos sitios. Es normal, pero eso significa que la felicidad que te va a traer luego, que la adrenalina que vas a crear, que la energía que te va a dar esto, va a ser mucho más. Y por eso debes hacerlo y debes arriesgarte, porque el potencial que te va a dar luego va a ser impresionante. 3. Si puedes pensarlo, puedes hacerlo. Parece una tontería, una frase sacada de una libreta de Mr. Wonderful, pero ahora creo que es totalmente verdad, que es que si tú estás pensando esto, es que ya tienes el potencial y solo te hace falta pues desglosar, ir pasito a pasito. Y poderte organizar creando pequeñas metas que puedas conseguirlas y que ellas te den más motivación y así puedas progresar en tu sueño. 4. Rodéate de personas que vibren igual que tú y que te inspiren y que te motiven. A veces, cuando ya, sobre todo cuando ya somos adultos, ya hemos creado nuestros círculos y crear un cambio importante en nuestra vida descoloca a mucha gente de nuestro alrededor, tipo familia, tipo pareja, nuestro entorno. A veces estas personas, o en general incluso la cultura o religión, nos crea unas limitaciones que hacen que no podamos progresar en nuestros sueños. ¡Mi nieta! Con una carrera de biología, con un máster en genética, que yo no sé ni qué es eso, y con un máster de profesorado de ESO y bachillerato, ahora se ha hecho profesora de yoga. ¿Cómo se va a ganar la vida? Cambiar el chip, no son limitaciones. Lo que nos quieren es proteger. Pero nosotros, ¿qué queremos? Arriesgar. Queremos conseguir algo nuevo y mejor. Que esto sirva para poner los pies en la tierra, pero no dejes de focalizar lo que tú quieres. Así que puedes moverte por otras zonas, inspirarte, rodearte de gente que quiera lo mismo que tú o incluso que ya sean lo que tú quieres ser y que te den esta motivación. Porque al final todo va a ser un feedback positivo, un círculo de energía positiva que te va a dar cada vez más y más y más, porque cuando haces un pasito adelante y ves que funciona, esto te da energía suficiente para hacer
otro big step, un paso más grande y estar más cerca de tu meta. Y finalmente, 5, haz más de lo que te gusta. No solo que te inspiren los otros, sino busca la inspiración dentro de ti. Hay que generar un cambio. El cambio es progreso, siempre. Incluso si cambias a veces para mal, esto te va a llevar a un aprendizaje que luego lo vas a utilizar para hacer el cambio positivo, para hacer un cambio que te ayude. Yo creo que hay que buscar un despertador cuando estamos que no sabemos del todo qué es lo que queremos. Hay que ser firme y tener una meta bien definida. No hay tiempo ni espacio para dudas. Yo creo que puedes hacer nuevas cosas o cosas que ya sabes que te hacen sentir bien. En mi caso, pues por ejemplo, meditar, hacerme preguntas despertador, escribir me funcionó mucho. Viajar normalmente también funciona mucho. Sobre todo te abre la mente, que es lo que queremos. No queremos que te cierres. Lo que queremos es que busques el cambio y busques hacer cosas diferentes. Así que viajar y descubrir nuevos sitios, nuevas maneras de actuar, nuevas situaciones, lo que te van a llevar esto es a tener más recursos. Sea como sea, tiene que haber un cambio. Y eso no lo puedes negar. Así que atrévete y busca qué es lo que hay que cambiar. Y finalmente, terminar con la típica frase de nadie dijo que fue fácil. Es que no os lo digo a vosotros, me lo estoy diciendo a mí. Pero acabo de llegar que ni me he cambiado de hacer una clase de sub yoga y la paz, la felicidad, ver lo que he podido transmitir a estas alumnas de hoy, ver cómo han disfrutado con la naturaleza. Me voy a poner a llorar. Esto es realmente la recompensa que estoy teniendo de haber hecho este cambio. Así que no te demores más, no procrastines, porque un futuro mejor te está esperando y solo tú puedes cambiarlo.